¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Deporte UNAM. Mi nombre es Carlos Uriel Munguía Soto. Bueno, soy coach de los más defensivos, de los más seguidores. Vamos a hablar un poquito sobre características y fundamentos de los backs defensivos. ¿Vale? Si alguno tiene alguna duda, podríamos interactuar un poquito en Facebook. Bueno, vamos a iniciar con la política. ¿Vale? Primero que nada, ¿qué necesitas para jugar fútbol? Es algo que normalmente yo hablo con mis jugadores, con cualquier persona que me pregunta sobre practicar, no solo fútbol, sino una disciplina, cualquier deporte, es importante tener disciplina, disciplina para ejecutar lo que se te está pidiendo, disciplina para mantener tu alimentación, disciplina para llegar a los otros. ¿Vale? Necesitamos compromiso, importante. ¿Vale? Tú estás haciendo un compromiso al decir o al ser parte de un equipo, al ir y estar rodeado de gente que también está trabajando por el mismo objetivo, necesitas el compromiso, ¿eh? Constancia, ¿vale? Obviamente, si tú quieres mejorar, si tú quieres ser cada día mejor, tendrás que trabajar en esa parte, ¿vale? Estar todos los tiempos, todos los días, no quitar el dedo del renglón, si en algún momento el resultado se te va a dar. Carácter. Bueno, el carácter yo creo que es difícil a veces de trabajar. Hay personas que se les tiene que hablar de diferente manera, no todos somos iguales. Entonces, trabajar un poquito en cuestión de cómo llegarle a cada uno, a cada jugador, a cada persona, para poder sacar lo mejor de sí. ¿Vale? Trabajo en equipo, que hablaba hace un momento. Tú aprendes a trabajar en equipo. Aprendes a delegar, a confiar en la persona que está al lado, seguramente vas a tener resultados. ¿Vale? Y lo más importante, bueno, pues que te apasione el deporte que estás haciendo, en este caso, estamos hablando del fútbol. Te apasiona esto, seguramente vas a poder regar, o vas a poder hacer todos los puntos anteriores que yo comenté. ¿Okay? ¿Vale? Filosofía, ¿qué es para mí? ¿O qué es lo que yo intento hacer con mis muchachos? ¿Vale? Pues impulsar su desarrollo universitario. Es importante para nosotros, profesores, para nosotros, coaches, apoyarlos, ver de qué manera los puedo impulsar o motivar para que ellos puedan tener o desarrollarse universitariamente. ¿Sí? No solamente una carrera, un posgrado, una maestría, lo que ellos puedan, pero siempre tratar de apoyarlos en esa parte, ¿no? Motivarlos. Involucrar valores en mis estudiantes deportistas. Antes que deportistas, tengo personas. Lo más importante para mí es que mis deportistas tengan valores, que respetemos las reglas del juego y que seamos personas de bien. Desarrollar atletas física y mentalmente aptos para la práctica de este deporte, así como para. ¿Eh? De lo que hablaba hace un momento. Yo puedo hacer. Pues mis más estas palabras correctas para que puedan desarrollarse, cómo los voy a trabajar. Normalmente, no nada más para fútbol, no nada más quiero ser campeón. Quiero que ellos sean personas de bien en la vida cotidiana, ¿vale? Mejorar sus habilidades con la práctica continua. Esto quiere decir mediante repeticiones en el entrenamiento, en el gimnasio. En el momento que yo tenga contacto con videos, todo lo que yo pueda hacer con ellos, tenemos que mejorar esas habilidades. ¿Eh? Práctica continua es lo único que te va a hacer ser mejor todo el tiempo. Practicar, practicar, practicar. Utilizar todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos disponibles. ¿Eh? ¿A esto qué me refiero? Pues los conos, las vigas, la escalera de piso, lo que tenga. Y si no lo tengo, yo tengo que buscar la manera para poder desarrollarlos. Esta parte de decálogo para mí creo que es la base para que todos, jugadores, coaches, podamos trabajar y podamos llegar al éxito que todos esperamos. ¿Vale? Respeto. Normalmente yo nunca, o no van a escuchar decir una cosa en el campo, y no se los permito a mis jugadores, que todos seamos personas respetuosas. Si tú quieres que tu gente te trate con respeto, trátalos con respeto. Motivación. Como coach necesito estar motivado todo el tiempo. Si yo llego con mi cara triste, decaído, obviamente lo voy a contagiar. Igual para mis jugadores, si ellos están desmotivados o algo, yo tengo que ver la manera de cómo motivarlos
están dando su mejor esfuerzo y bueno, esto me va a ayudar a ser mejores todos los días. Mantente positivo, híjole. Hay veces que en un juego las cosas no se están dando, o bien te salió mal una jugada. Lo hablo como coach, lo hablo como jugador. ¿Vale? Entonces, si tú todo el tiempo piensas, sí, ok, no está bien ahorita esto, pero vamos a terminar, vamos a tener obteniendo resultados. Pero que es una jugada a la vez, una jugada a la vez. ¿Okay? Entonces, si algo no te salió bien, no te preocupes. Mantente positivo para que sí va a salir mejor. Que esté organizado. Para los coaches tenemos que ser muy organizados en todos los tiempos. ¿A qué me refiero? Tengo que tener todos mis drills listos por minuto. ¿Cuántos minutos tengo para técnica individual? ¿Cuántos minutos tengo para correr full? Entonces, tengo que organizarme bien para poder practicar todo. ¿A qué hora es el video? Sus evaluaciones. Todo este tipo de cosas tengo que estar muy bien organizado. ¿Okay? Y para los jugadores es lo mismo. Ellos tienen que ir a su escuela, tienen que ayudar en casa, tienen que ir al gimnasio y tienen que entrenar. Entonces, tenemos que organizarnos bien. Muchas veces tienen que ver a la noche. Entonces, es importante tener esta parte bien clara. ¿Qué voy a hacer y a qué hora lo voy a hacer? ¿Eh? Energía e intensidad. Creo que eso es lo más padre, ¿no? Cuando tú llegas a un campo, cuando tú llegas con los muchachos, tienes esa energía positiva, esa intensidad. O luego hace que vibre todo. Luego puede hacer una práctica, un entrenamiento, ¿ok? Igual para los muchachos. Comunicación. A veces podemos alimentar esta parte. ¿Por qué? Y comunicarse es decir, pasar esa barrera. ¿Okay? Tenemos que hablar siempre con ellos, saber cómo están en su casa, en su escuela, la novia, con todo lo que pasa a su alrededor, ¿vale? Porque es importante que nuestros jugadores, pues, cuenten con el apoyo de nosotros, a lo mejor una de esas nosotros podemos orientar o ayudar en algo, ¿ok? O muy bien, o la otra sería, pues, pasarlo con el especialista, que es un psicólogo, y ayudarnos con este tipo de... Entiende tu rol dentro del equipo, importantísimo. No es tan grande en una universidad así como la que estamos. Hay gente que se encarga administrativamente, hay gente que se encarga de coachar, hay gente que se encarga de todas las áreas. Entonces, no estás en un tema abajo, tiene tu coach, jugadores a jugar, administrativo a administrar. ¿Okay? Igual para mis muchachos, ellos tienen que entender muy claro cuál es el rol que tienen en el equipo. ¿Vale? Son cornerbacks, ¿vale? Y tienen que desarrollarse como tal. Ellos van, entrenan, juegan, hacen lo que tienen que hacer y se acabó. No tienen por qué meterse en cosas que no nos incumben. Mantente innovador. Y hay veces que la rutina luego te vuelve un poco aburrido. Es una rutina. Entonces tenemos que ver la manera de cómo salir de esa rutina haciendo ejercicios diferentes. Y a lo mejor es el mismo trabajo, pero lo hiciste, implementaste un balón, implementaste cualquier cosa que pueda hacer para que el ritmo de la práctica, para que tu drill sea diferente. Sacrificio, bueno, yo creo que todos los que estamos en deporte, tenemos esa parte y la tenemos bien ubicada. Tenemos que sacrificar miles de cosas, ¿vale? Desde estar con tu familia, desde la novia, desde pararte temprano, dormirte tarde, mil cosas. Entonces tienes que estar dispuesto a hablar esa parte. Y yo creo que lo más importante de todas es que al final tienes que disfrutarlo. Y tú disfrutas lo que estás haciendo, pues ya estás del otro lado. Vas a hacer nuevamente todas estas cosas, lo vas a hacer con energía, con entusiasmo. Y vas a ver que todos los resultados se te van a dar. Bueno, vamos a empezar un poquito con las características de un back defensivo. ¿Vale? Los backs defensivos, ¿qué somos? Veloces. Es para que más o menos también coaches, jugadores... Yo sé que muchos vemos la televisión, yo sé que muchos vemos la NFL, pero algunos tenemos características diferentes. ¿Vale? No todos podemos jugar de lo mismo. Claro, se puede desarrollar, claro que se puede desarrollar, ¿vale? Con trabajo todo lo que tú quieras lo puedes desarrollar. ¿Vale? Entonces, la velocidad, somos los jugadores más rápidos dentro del campo. ¿Vale? Combinamos la rapidez mental con la física, que no es la mental. Hacemos cambios de decisiones muy rápidas.
¿Pero por qué? Porque tenemos ya las acciones. Nosotros tenemos lecturas de jugadores ofensivos. Cuando algún jugador que me correspondía desaparece, yo inmediatamente tengo que voltear y ver al siguiente jugador, que es mi siguiente. Entonces, por eso digo, normalmente correr rápido. También tenemos que pasar sobre la marcha, tomar decisiones, ¿eh? Agilidad y flexibilidad. Tenemos un excelente control de pies, flexibilidad en la cadera para hacer cambios repentinos de manera natural a una gran velocidad. Eso es algo que nos caracteriza. Ir a corriendo a máxima velocidad y hacer un cambio de dirección, ya sea 45 grados a 90 grados, ¿vale? Incluso girar prácticamente una rotación de 90 grados, ¿vale? Entonces, tenemos que estar siempre listos y trabajando nuestra flexibilidad en las caderas, ¿ok? Y entre más flexible sea mi cadera, voy a poder moverme en diferentes direcciones, ¿ok? Agresividad. ¿A qué me refiero con agresividad? Ser una persona que todo el tiempo está yendo por el balón, que todo el tiempo tiene esa hambre de balón, ¿vale? No hay lugar en una defensiva secundaria para personas que no son agresivas, que no son ambiciosas por ese balón, ¿vale? Ese balón es el que nos está dando el partido. Entonces, yo estoy todo el tiempo peleando ese balón, seguramente voy a estar compitiendo para ganar el partido, ¿okay? Paciencia. Esta es una de las más difíciles de trabajar a veces. En la última línea de la defensiva no se errores. Debe mantener la calma y el control en mente. ¿A qué me refiero? ¿Okay? Yo como defensivo, back defensivo, no puedo meterme a la carrera así. No he repasado la línea de scrimmage, si la línea no sabe bloquear de frente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos reglas aquí en el fútbol. Las reglas es que la línea ofensiva se echa para atrás, posiblemente es un pase, ¿ok? Ahora tenemos lo que es RPO, quiere decir que la línea inicia, el quarterback tiene 2, 3 segundos para decidir si deja el balón o lo tira. Entonces, no porque el balón lo baje el quarterback, yo tengo que iniciar al frente. Yo todo el tiempo tengo que cubrir de atrás para adelante. ¿Okay? Esa es una parte de la filosofía del fútbol. ¿Okay? Los backs defensivos siempre defendemos de atrás para adelante. No permitimos jugadas grandes. ¿Okay? Y el deseo que es lo que les digo, conseguir ese algo es la gasolina para cualquier persona. Yo creo que cualquier persona que tiene el deseo y que ya lo identificó y que sabe lo que quiere, va a trabajar. Pues, una persona que ya lo tiene en tu mente, ya lo visualizaste. Ahora ve por él. ¿Cómo lo vas a hacer? Tenemos todas las herramientas. Tenemos que trabajar física y mentalmente. ¿Ok? Esa parte, bueno, de esa manera vamos a poder llegar. Vamos a iniciar un poquito con los fundamentos de los backs. Nuestra posición depende de cada cobertura que estás haciendo. Una posición te pone en ventaja. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Tenemos diferentes posiciones. Me refiero a la salida. Puedes jugar el press. Por ejemplo, este joven que está ahorita aquí, de Florida State, ¿vale? Está jugando de frente con sus dos manos listas para hacer contacto. Eso quiere decir que puede que esté en press. En press quiere decir que esté pegado, ¿vale? Pegado al receptor. Bien. Puede estar atrás y con las manos más sueltas. Eso sería en soft o en catch, como le quieran decir. ¿Ok? Si estamos jugando en una situación de cover 3, tal vez, pues eso lo voy a explicar más adelante, tal vez puedo girar mi cadera y estar en posición C, o hacer un slide, como algunos lo llaman. Y si estoy apretando con disparos, tal vez puedo estar en una posición como el jugador de Florida State y hacer un read step muy lento, que prácticamente sería un low pedal, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo del quarterback de pensar qué va a hacer. Él va a tirar rápido el balón cuando vea que todo le blitzea. Entonces nosotros tenemos que trabajar con el primer movimiento del receptor. A donde se mueve, vamos a atacar ahí por él y vamos a meternos el balón. Normalmente cuando el quarterback está presionado, avienta el balón y ahí es donde podemos ser grandes, ¿okay? La alineación depende de diferentes factores, como son el cover, alineación y abertura de los errores, el down, la distancia, puede ser el estado también, o la situación de juego incluso. Situación de 2 minutos, vas ganando, no tiene caso que estés jugando interpretado, que estés jugando en press, podemos regalar, ceder las yardas.
porque siempre haciendo un tacleo seguro, mantenerlo dentro del campo, que salga. Ese tipo de cosas tenemos que tener bien mentalizadas todo el tiempo. A ver, mi alineación, ¿qué estoy jugando? ¿Qué cover estoy jugando? ¿A qué parte me toca defender? Ah, bueno, entonces me coloco y me pongo a la abertura. Yo no me pego nunca a la banda. No importa si el receptor se pega a la banda. Tienes que estar pegado. ¿Por qué? Porque él está tirando el campo. Entonces, tocas a la altura de los dedos, ¿ok? Y ahí empiezas a trabajar tu cover. Comunicación, emisor, receptor, ¿vale? Primero, pues la comunicación que yo tengo que llevar con ellos, ¿vale? Y la comunicación que ellos tienen adentro. Para mí, el safety es como si fuera mi cornerback ofensivo. Él es el que tiene que hablar, decir o dar señas. ¿Qué pongo señas? Pues porque en un estadio, entonces, no van a leer mi voz, no van a saber lo que les estoy diciendo. Entonces, manejamos señas para cada cover o bien carteles que identifican el cover que vamos a jugar, ¿okay? Si hay alguna duda dentro del campo, el único que puede cambiar el cover es el freezer, ¿okay? La asignación, ¿cuál es tu trabajo? ¿Sí? Importante, no puedo estar en el campo sin no saber qué voy a hacer. Si yo tengo dudas, no puedo ir en un campo. Entonces, antes de entrar al campo, están las prácticas. Todo el tiempo se puede corregir, ¿vale? Pero si yo llego un día al juego y no sé algo, tendríamos muchos problemas, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas lo vemos todos los días. Trabajamos con una duda, ya sea que nos hicieron algunas nuevas trayectorias, nos hicieron romper nuestro cover con trayectorias, ¿ok? Entonces, aclarar todo antes de ir al campo para que no tengamos ninguna de las cosas que hemos localiza tu llave, ¿vale? En cada señal tienes que tener siempre un nombre ya. Pongo una acción ofensiva, ¿vale? Pongo los receptores, que son las personas que nosotros estamos cubriendo, ¿vale? Entonces, ahorita voy a explicarles cómo se enumeran, pero por ejemplo, ahí tengo una formación personal 11, ¿ok? Entonces tengo dos receptores del lado izquierdo y uno del lado derecho, corredor y un tight end. Si estoy jugando un cover 2, para el corner, no, son de llaves el número 2, que será el receptor interno, y para el corner contrario, es ya el tight end, bueno, responsabilidad, ahorita de lo que vamos, saber qué hacer, saber la importancia de tu trabajo en cada defensa y cada llamado. Los acabo de dar. Cada cover, ¿qué voy a hacer en cada cover? ¿Qué zona del campo voy a defender? ¿Qué? Ahorita les voy a explicar todas las zonas que estamos jugando en esta temporada. Bueno, hemos estado trabajando. Trabajo de pies, importante, fundamental para un back defensivo, ¿vale? Somos una unidad que nunca deja de mover los pies. El juego de pies debe de accionar nuestra habilidad para movernos en un corto espacio para cambiar de dirección a gran velocidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mantener toda la base por dentro de los hombros para poder cambiar dirección. Un defensivo que tiene los pies plantados al piso, pues obviamente no se va a poder mover rápido. Entonces, todo el tiempo voy a tener que tener accionados los pies y todo el tiempo los voy a manejar dentro de mis hombros. En el momento que yo abra mi cadera es porque ya me voy a disparar, porque ya identifiqué qué trayectoria es. La posición, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a mantener puntas hacia el frente, mis pies a la altura de los hombros o ligeramente adentro para poder moverme o desplazarme rápido, ¿vale? Voy a bajar mi espalda recta la voy a bajar, posición cómoda, ¿vale? Y voy a levantar mi cabeza. Mis ojos tienen que estar a la altura del ombligo, un poco más arriba, no más de ahí. Ahí es donde yo voy a estar leyendo. Una buena posición debe ponerte en mesa. También debes lograr que tus movimientos en reinicio mejora tu velocidad de reacción para ir de entrar con una buena posición, ¿vale? Importante, todos los días que trabajamos en el campo, primero tu posición, primera estira, hacia dónde va a ser, pórtate bien, identifica a tu hombre, ¿okay? Ya lo dijimos, una buena posición te va a poner en ventaja. Prefiero que te pongas ventaja en la zona. A salir con el pie que necesitas hacerlo
vas a tener ya una ventaja entre los inicio, ¿vale? Un buen inicio te evita dar pasos en falso, lo acababa de platicar hace un momento. ¿Ok? Si yo inicio con el paso que me corresponde, con el pie que me corresponde, haciendo mi lectura, ¿vale? O bien, si mi trabajo era hacer un bump and run, correr, ¿vale? Entonces ahí sí ya tengo que saber cómo hacer, qué mano meter, ¿ok? La práctica de estos movimientos repetitivos, ¿vale? De nuestros inicios van a ayudar mucho en hacerlos natales, ya no salgan automáticos. Esto que sí que nos vamos a forzar. Vamos a practicar los primeros pasos para cada cobertura y cada técnica. Más o menos estamos. Todas las cobertas tienen una diferente salida. Lo podemos jugar, podemos hacer lo que se llaman fakes, ¿ok? Engañar al coreback, pero el primer paso de lectura es el que va a cambiar, ¿okay? Yo estoy jugando un cover 2 y un cover 3. Pero para que el corner, para que el coreback no sepa qué cover estoy jugando, estoy jugando a 7 yardas de alineación. La diferencia es que a lo mejor en cover 2 ya no voy a profundizar, ya nada más voy a hacer un chop chop o voy a hacer un quick step aquí muy, muy lento, ¿ok? Y en un cover 3 tendría que botarme para mantener al número 1, número 2 o número 3 si hubiese receptores por debajo del hombro, ¿vale? Y ahí poder desmayar. Es el movimiento de las caderas o hips. Es importantísimo en un back defensivo este de desarrollar todos los días para hacer más fluidos los movimientos y poder romper los cambios en la dirección. ¿Okay? Esto quiere decir que voy a trabajar mis caderas, ser flexible, hacer muchos cambios durante los entrenamientos, acostumbrar que mis caderas roten. Una vez que mis caderas rotan, yo puedo hacer fácilmente mis cambios de dirección. Me voy a apoyar con mis pies, ¿vale? Con la punta de mi pie, muchas veces solamente girando la punta de tu pie que está atrás, tu cadera se va a acomodar. La otra manera que trabajamos de esto es poner un chester, girar el pie completamente y de ahí plantarnos y arrancar en dirección a donde queremos. ¿Vale? Todo esto lo trabajamos ya. ¿Vale? Con bloqueo. Salte del bloqueo lo más rápido posible y mantén tu leverage de acuerdo a tu responsabilidad en la carrera. ¿Qué? ¿Qué me refiero? Tienes que ponerte, haz tu contacto, sal rápido, evade, pero siempre tienes que mantener responsabilidad, ¿sí? Tu ventaja, qué cuerpo me corresponde, qué asignación me corresponde. Entonces, al meter tus manos, tienes que quedar cómodo y de ahí salir rápido para poder cubrir tu asignación. ¿Vale? Esto es ante se debe perfeccionar en cada uno de los diferentes ámbitos, empezando con la progresión de cada uno de ellos. Importante para todos los coaches, niños que estamos empezando a trabajar fútbol, cualquier deporte, caminen el drill y empiezo caminando el drill, ya que lo empiezo a dominar, es a mayor velocidad. ¿Vale? Ahí lo practicar de todas maneras, campo abierto, diagonal, de frente. ¿Cómo saber si voy a meter mi casco abajo? Voy a meter tantos patas, entonces tengo que saber bien a dónde voy a meter mi cabeza, cómo la voy a girar, ¿vale? Todos esos tipos de puntos hay que trabajarlos todos los días, todos los días. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer un shimmy down? ¿Voy a bajar mi cadera? ¿Voy a atravesar al corredor? ¿Dónde van mis manos? ¿Dónde va mi cabeza? ¿Vale? Tengo que agarrar tela, mis brazos fuertes. Todo ese tipo de cosas hay que trabajarlas todos los días, todos los días. Bueno, lo vamos un poquito. Cada drill debe hacerse en la práctica o debe ser, convertirse en un arma para poder ejecutar de la mejor manera tus coberturas. De esta manera estarás en ventaja sobre los jugadores. Normalmente hay muchos drills, incluso en las redes sociales, en donde tú quieras vas a encontrar millones de drills. Pero ¿qué debemos de hacer, coaches? Valores, trabajar los que a nosotros nos están por la defensa que manejemos, por la cobertura que manejemos, cosas reales, no podemos desperdiciar tiempo individuales trabajando cosas que a lo mejor no se adecúan a lo que estamos haciendo. Entonces, es importante siempre estar conscientes de qué estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando para poder tener lo que todo obtenido. La otra parte importante también, pues,
Trata de que tus drills, como lo comentabas un momento, sean un poco diferentes en cuestión dinamismo, ¿vale? Recuerda, ¿no? No repitas y repitas y repitas porque al final se hace tedioso, ¿vale? Pon en ventaja a tus jugadores, dale las armas necesarias, seguramente vas a poder tener la. Vamos a hablar un poquito de las zonas de pase, ¿vale? Las que estamos trabajando ahorita 2020, ¿vale? Tenemos seis zonas cortas, pueden dividirlas en tres o en dos zonas profundas. ¿Qué estamos haciendo? De donde, del centro, donde está la Y, el centro de la Y a los hash, aproximadamente del centro a 15 yardas, estamos llamando, ¿vale? Del hash a la parte interna de los números sería el curve, ¿ok? ¿Vale? Y esto estamos hablando de una profundidad igual de 15 yardas. Y el flat lo estaríamos tomando de la parte interna de los números a la línea lateral, ¿ok? Esa sería la zona de flat, ¿vale? Igual, 15 yardas de profundidad, ¿vale? Los dips o las zonas profundas, ¿ok? Las podemos dividir en dos, esto depende del cover que tú estés mandando, ¿ok? Si lo divides, si mandas cover 2, vamos a dividirlo en dos partes. Entonces, el safety o el free tomaría del centro de la Y, donde habíamos hablado del balón, a línea lateral, igual del lado contrario, sería del centro a la línea lateral. Si mandáramos un cover 3, entonces cambiaría. Ahora mandaríamos del hash a la banda. Tenemos eso, los hash, el tercio, del hash a la banda, ya, el otro tercio. ¿Okay? ¿Vale? No tenemos ninguna duda ahí. Perfecto. Quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna duda, podríamos ir aclarando. ¿Vale? ¿Cómo numerar a los receptores? ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Tengo receptores, este es un personal 10, por eso dice P10. Por eso te voy a explicar cómo vamos a ver el personal. Receptores cuentan de afuera hacia adentro, o al menos eso es nosotros lo que hacemos. ¿Okay? ¿Vale? Si tengo dos receptores del lado izquierdo y el quarterback y el corredor del lado contrario, entonces quiere decir que del lado izquierdo para mí, derecho para ustedes, sería receptor número uno y receptor número dos. ¿Okay? Luego tenemos quarterback, ese no se cuenta para nosotros. Me refiero a receptores. Y del lado contrario empezamos otra vez a contar receptor número uno, receptor número dos y nuestra tercera lectura que sería el corredor, nuestro running back. ¿Ok? Esa sería nuestra lectura número 3. ¿Por qué digo que es personal 10? El primer número me va a indicar cuántos corredores tengo en caja. ¿Ok? En este caso tengo un corredor. ¿Ok? ¿Vale? El otro cero es para los Tyrants. No crean que era por los cuatro receptores. El otro cero es Tyrants. ¿Qué leemos? La caja. Normalmente estamos leyendo la caja. Entonces, por eso digo, personal 10. Un receptor y no hay tight ends, ¿ok? O alas cerradas, como le quieras llamar. ¿Vale? Perfecto, seguimos. Ahora vámonos con personal 11. Esto quiere decir que tenemos ahora un tight end, ¿ok? Un ala cerrada. Entonces, seguimos manejando la cuenta, pero nuestro tight end también lo tenemos que contar. Es un receptor, es un posible receptor. Este hombre puede salir a pase, ¿ok? Entonces tenemos el número uno, receptor número dos. Del lado contrario, seguimos teniendo al corredor. Tenemos receptor número uno, receptor número dos y nuestro running back sería nuestro número tres. ¿Ok? Si el corredor estuviera del lado contrario, pon atención, no te voy a confundir, nada más quiero que. Y por scout, sabemos que está cayendo al lado. Si lo tenemos del lado derecho y va a caer al lado izquierdo, entonces no podemos comenzar con un receptor número tres del lado contrario. ¿Ok? Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí queda, y al final tomó la misma contabilidad, ¿ok? Pero lo podríamos involucrar por scout nada más. Personal 20, ¿ok? Quiere decir que tenemos dos corredores y no tenemos tight ends o alas cerradas. Para nosotros, corners, ahorita no estamos leyendo con corredores, pero
Es importante que sepamos porque los especialistas sí leen con ellos, ¿ok? El SAM sí está leyendo con la salida de ellos, los lane markers sí están leyendo la salida de proveedores, ¿ok? Entonces, tenemos la contabilidad, receptor número uno, ¿vale? El abierto, tenemos al corredor de ese mismo lado, receptor, al running back número dos. Y del lado contrario mantenemos igual, receptor número uno, receptor número dos y receptor número tres, ¿ok? Prueba, ¿vale? Espero que no haya dudas. Estoy leyendo, pero si está, pueden poner ahí. Ningún problema lo decimos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de la unidad que tengo, de los Pumas 2020. Ellos se hacen llamar, cuando yo llegué aquí, ellos ya tenían una identidad que uno de los jugadores se las dejó. Les gustó y nos llamamos los Wolves. Yo sé que somos Pumas, ¿verdad? Pero esto es una parte interna de la unidad. ¿Por qué se dicen los Wolves? ¿Vale? Primero, somos lobos, somos. Nosotros no salimos nada más a cazar porque sí, solo salimos a cazar por nuestra comida. Estos animales, estos lobos, son muy unidos, son. Animales dentro de su comunidad, no necesitan cazar, son alegres, viven en familia, ¿vale? Y siempre están dirigidos por una persona, siempre hay un alfa. En este caso, yo tengo muchos líderes, tratamos de hacer líderes a toda esta unidad, esa es la idea, que sean líderes no solamente dentro del campo, sino fuera del campo, que sepan tomar decisiones, sepan tomar decisiones porque al final. Eso es importante para tu vida diaria, para saber qué hacer cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no están mal. Tienes que tener esa parte desarrollada de cómo salir adelante con el problema y circunstancia. Sabes que tienes a tus hermanos ahí, ¿vale? Sabes que puedes llamar, sabes que puedes tener un consejo, que nunca te van a dejar solo en los momentos difíciles o en los momentos más padres de tu vida, ¿vale? Entonces. Por esa parte, nosotros nos hacemos llamar los Wolves, y bueno, esta frase que me gusta mucho, la jugada más importante, la que está viviendo en este momento. Sufrimos ahorita lo del COVID, tenemos esta pandemia, pero cada uno de nosotros sabe qué hacer y sabe cómo hacerlo. ¿Vale? Saber, estamos conscientes de que cada paso que doy es importante para mi futuro, para mi desarrollo. Cada acción que yo haga en mi comunidad, que yo haga con mi familia, que yo haga en mi vida, seguramente va a tener y esperamos que siempre sean positivas. Sabemos que no la vida no es color de rosas, pero al final eso es lo que intentamos hacer. Estemos todos juntos y que en el momento más importante o más difícil de tu vida estés listo, que vivas esa jugada al máximo. Que es una, bueno, al final vamos a salir adelante todos, como comunidad, como universidad, México. Entonces, creo que es importante esta parte de la charla que tenemos ahorita. Tenemos que trabajar por mejores personas, por mejores seres humanos. A ver si tenés alguna duda. Estoy aquí leyendo. Parece que no hay ninguna duda. Bueno, vamos a platicar un poquito rápido, todo queda un poco de tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre. Voy a hablar un poco sobre personales, los voy a modificar un poco, ¿vale? Si hubiese tres corredores, si hubiese tres corredores, quitamos a nuestro receptor. ¿Vale? Estaremos jugando un personal 30. ¿Okay? Ese es un personal que no teníamos listo. ¿Vale? Entonces, si tú colocas a tu receptor atrás, que sería un corredor, sería personal 30. ¿Vale? Si tú metes a este receptor número 2 del lado contrario, ¿vale? Estaremos jugando un personal 21. Si tú cierras al receptor número de uno
y al receptor número 2 de ambos lados, el jugador personal 22. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, que ya estés ubicando perfectamente y cuando ya estés entrenando, ya sepas, ya le puedas ayudar a tus linebackers, así, viene tal personal y estamos esperando situación de carrera, situación de pase, dependiendo cuánta gente metan a la caja. ¿Vale? Pues por mi parte va a ser todo. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto, mis datos se los vuelvo a poner. ¿Vale? Tenés está mi número de teléfono. ¿Vale? Yo creo que para la próxima ya pondremos videos y pondremos lo que estamos haciendo día con día en este que estamos trabajando por Zoom, como lo comentábamos, es difícil, estamos trabajando el físico, todavía no estamos haciendo fútbol, en semana empezamos a trabajar en casa, ¿vale? Igual para empezar a mover las caderas, para poder ser flexible, para poder reaccionar lo más rápido posible a cualquier cambio de dirección. ¿Vale? Muchas gracias. De verdad, fue un gusto estar aquí con ustedes. Espero poder volver a estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Abrazos. Esperamos en el estadio cuando esto acabe. Muchísimas gracias a todos.